Espíritu de Lucha. Pelea entre Miata y Rusak. Ahora depende de la decisión de los jueces. Estos dos hombres dieron todo un espectáculo, dando el máximo hasta el fin. La multitud guarda silencio mientras el referee se prepara para anunciar el resultado. ¡Es un empate! ¿Eh? ¡Esto no puede ser! ¿Qué rayos estaban viendo los jueces? Lo derribó dos veces y él no tuvo un punto en contra en toda la pelea. ¿Qué? ¿Teníamos que pagarle a alguien? Favoritismo. Tienes que esperarlo de vez en cuando en el extranjero. En Japón pasa lo mismo. Sí, pero no es justo. Se supone que era el regreso de Miata después de la pelea con Mashiba. Él derrota a un boxeador de quinta posición con un brillante knockout. ¿Y yo vengo a Tailandia para empatar con un hombre que nadie conoce? Mi carrera empezó fuerte. Hice mi debut como un supuesto prodigio. No sé qué estoy haciendo mal. Round 39. Reto en tierra extranjera. Ya llevamos 2 meses aquí. Estoy empezando a tolerar la comida. Pero nunca me acostumbraré al calor. Me sorprende ver a tantos japoneses. Y aunque la mayoría son turistas, parecen de la edad de Ichiro. Está sudando mucho con este calor, pero controlar su peso no ha sido tan fácil. Hay muchos pesos pluma de la estatura de Ichiro, pero pocos tienen huesos grandes como él. Su constitución lo hace más apto para estar en la categoría de peso ligero. Para llegar al peso, tiene que sacrificar muchas cosas que disfrutan otros adolescentes. Lleva una vida muy diferente a la que llevan otros jóvenes de su edad. Debe ser difícil. Odio decirlo, pero a los 18 renunció voluntariamente a su derecho de ser joven. Ahora que lo pienso, no recuerdo la última vez que lo vi sonreír. Recibimos la solicitud para la próxima pelea, pero mire esto. Jimmy Sisfar. 10 peleas, 10 victorias por knockout. ¿Jimmy Sisfar? Sí, he escuchado de él. Tiene muy buena reputación en el sudeste de Asia. Así es. Lo llaman Jimmy the Kid. Antes de entrar al boxeo, era un campeón de Muay Thai con 32 knockouts consecutivos. Lo consideran una superestrella y la gente de aquí lo adora. ¿Por qué alguien de aquí querría retar a Ichiro? ¿Eh? Porque piensa que será otra victoria fácil que lo hará más fuerte. ¿En serio? ¿Cómo debemos manejarlo? Yo me pregunto lo mismo. Ichiro es el que necesita una victoria ahora. Si tienen algo que decir, les sugiero que lo digan en alto. Tanto susurro me pone nervioso. ¿Eh? ¿Qué acaso no entendieron? ¡Hey, Payao! Tú hablas algo de japonés, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Dicen que el japonés no es muy ambicioso. ¿Mm? Un tailandés jamás perdería la oportunidad de ganar dinero contra un oponente fuerte.
Ellos dicen que estás huyendo. ¿Huyendo? ¿De qué? Jimmy es un boxeador muy poderoso. Yo no creo que estés huyendo. Creo que tomaste una buena decisión al no enfrentarlo. ¿Por qué no me dijiste? No te preocupes, hijo. Desde ahora pelearás como Ligero Junior. ¿Ligero Junior? Será más fácil llegar al peso y podrás aprovechar tu velocidad y fuerza. No tienes por qué pelear como Peso Pluma. Pero quiero seguir así. Cuando empecé a boxear no tenía ninguna preocupación ni duda. Mi visión era muy clara. Lo único que veía era un camino directo al título mundial. Hasta que apareció Hipo y se metió en ese camino. Si ahora evito el obstáculo, seguramente lo haré durante toda mi carrera. Si busco una salida fácil, lo único que haré será tomar un atajo a mi meta. Conozco bien a Jimmy Cisfar. Sé que ahora es un mejor boxeador que yo y es posible que no logre derrotarlo. Pero eso no quiere decir que deba huir de él. Si no lo enfrento, nunca podré ser campeón mundial. ¡No puedo huir! Entiendo lo que dices, pero no será posible. ¿Por qué no? Temo que está en un nivel demasiado alto. Tú siempre me has dicho que el boxeo es impredecible, papá. ¿Por qué piensas que no tengo posibilidades de ganar? Lo más probable es que pierdas. Por eso, como tu padre... ¡Quiero tu opinión como mi entrenador que eres! Pues te la daré. Tu contragolpe es el arma más efectiva que tienes y no funcionará con él. Me di cuenta de una cosa cuando peleaste con Mashiba. Tus golpes son buenos. Llegué a pensar que eran lo suficientemente poderosos para derribar a cualquier oponente. Pero hay un problema. Tus golpes son ligeros. Tus golpes son rápidos, pero tienen poco efecto. Con un boxeador promedio, puedes lanzar suficientes golpes para agotarlo. Pero sin fuerza, las posibilidades de lastimar a Jimmy son mínimas. La naturaleza de tus golpes es algo nato. No puedes entrenar para cambiarlo. Él es un campeón de Muay Thai con 32 victorias consecutivas. Y se necesitará más que un par de contragolpes para hacerlo caer. Eso ya lo sé. He peleado mucho para conocer mis debilidades. Pero papá, si no puedo depender de mis puños, ¿qué me queda? No puedo pensar que mi capacidad es limitada. Que no puedo pelear más. No me importa lo que digas. Lo voy a enfrentar. Parece que la historia se repite. ¿Eh? A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando me di cuenta de mis propias limitaciones. El orgullo me hacía subir al ring. Tal vez él sienta lo mismo. ¿Cree que se sienta tan acorralado? Vaya, está haciendo pedazos a sus compañeros de entrenamiento. El entrenador de Jimmy debe tener muchos problemas para encontrar a locos que quieran pelear contra él. Seguramente ya sabes que encontramos a un boxeador de Japón que aceptó la pelea. Debes estar hablando de Miata. Sabemos que es su siguiente oponente. El kickboxing lo convirtió en un contrincante muy poderoso. En la cima de su carrera pasó al boxeo para obtener reconocimiento mundial. Y estoy seguro de que la próxima pelea servirá como escalón hacia esa meta. Si mi contragolpe no funciona, usaré mi velocidad. Usaré todas las combinaciones que pueda para conectar golpes. Aunque termine en decisión, puedo ganar por puntos. Idiota, jamás se decidirá por puntos. La única forma de ganar es por nocaut. ¿Pero cómo? ¿En qué puedo servirte? Es solo que... tu trabajo de sombra es tan ágil y veloz que tenía que observarte. He visto a muchos boxeadores, pero nunca uno que lance golpes que no se ven. Son como rayos. ¿Te ves decaído? ¿Dije algo malo? En realidad no, descuida.
Apostaría lo que fuera a que Jimmy empezó en un lugar como este. Es una gran inspiración para muchos niños de aquí. Todos creen que si entrenan duro pueden ser como él. Mira, hasta los niños lo adoran. Desde que llegué aquí me he sentido como el malo. No eres el malo, yo te apoyaría para ganar. Y me parece que ya tienes un admirador. ¿Un admirador? ¿Eh? Oye, ¿en qué puedo servirte? Hola, Miata. Así que, ¿hablas mi idioma? Él es mi hermano Chana y le encanta el boxeo. Le gusta observarte incluso más que a mí. Adelante, Chana, dile lo que me dijiste ayer. ¡Habla con él! Por eso los niños te molestan en la escuela. ¡Di lo que piensas! Curiosamente, me recuerda a un amigo que tengo en Japón. No sabes cuánto lo odio. No tanto a él, sino a la fuerza que tiene. También puedes ser fuerte si lo intentas, Chana. Eso quisiera. Cuando crezca, quiero ser un boxeador profesional como tú. En Tailandia la mayoría de los niños quieren ser como Jimmy. Dicen que el kickboxing es mucho mejor. Pero yo quiero boxear y lanzar contragolpes igual que tú. Vio tu última pelea y desde entonces se convirtió en tu admirador número uno. Por favor, significaría mucho para mí que me enseñaras esos contragolpes. Lo siento, Chana. Mis contragolpes no tienen nada de especial. Si lo fueran, no tendría por qué preocuparme. Lo enfrentaría en este momento. La verdad es que ahora no tengo ningún golpe sólido que pueda noquearlo. Pero eso no quiere decir que no pueda buscarlo. ¿Fui tan soberbio que pensé que mis contragolpes eran perfectos y que no podían mejorar? Aún tengo tiempo. Y siempre puedo mejorar. Puedo desarrollar un golpe tan sólido que si lo conecto, provocaría un knockout seguro. Letal y decisivo. El rey de todos los contragolpes. El rey de todos los contragolpes. Es un fajador que siempre termina con un gancho, sin excepciones. Es un boxeador tradicional. Jamás lo ha noqueado. Es obvio que Jimmy es un contrincante poderoso. ¿Me está escuchando, señor? ¿Ah? Sí. Por cierto, ¿has visto a Ichiro? Está en el sauna. ¿Eh? ¿No ha salido de ahí? ¡Ay, no! ¡Ichiro! ¡Oye, despierta! ¡Ichiro! Tengo un poco de sed. Algo me dice que ni siquiera sabe que se desmayó. ¿Qué tan lejos tengo que llegar? No come, no bebe. Suda cada vez que puede, pero no puede bajar de peso. No resistirá 10 rounds, solo le queda buscar el knockout. Oh, ¿pero cómo lo hará si ninguno de sus golpes tiene la suficiente fuerza? Si se enferma, no podrá pelear. ¡Qué bien! Es mi primer monzón. Espero que pueda llevarle esta sombrilla a tiempo. Está completamente empapada. Deberías ponerte un traje de baño. Eso quisieras, ¿verdad? ¡Vamos, corramos! ¡Espérate! ¿Ah? No. Chana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Saliste a la lluvia por mí? Sí, quería darte esta sombrilla. Pues muchas gracias. Pero no creo que una sombrilla me sirva de mucho. Sí, tienes razón.
Ichiro. Tú nunca sonríes, ¿verdad? Los japoneses vienen a Tailandia a divertirse. Pero desde que te conozco no te he visto sonreír. En el gimnasio dicen que nunca vencerás a Jimmy porque eres japonés. Dicen que no tienes el hambre suficiente, pero eso no es cierto. Nunca comes. Nunca te veo tomar agua. Tienes más hambre que ellos. Debes ser de las personas más hambrientas del mundo. Los tailandeses suben al ring porque buscan el dinero. Se nota que a ti eso no te importa. Así que no lo entiendo. No parece que te diviertas mucho. ¿Por qué subes al ring si te hace sufrir? No entiendo nada. ¿Por qué boxeas? Lo siento, no quise decir eso. Es que te ves muy cansado. No has comido, ¿verdad? Vámonos a casa. Ahí te sentirás mucho mejor. Gracias, Chana. ¿Eh? Así que no sonrío, ¿eh? Tienes razón. No conozco a nadie que esté de acuerdo conmigo, pero... yo creo que un boxeador debe ganarse el derecho a sonreír. Y cuando lo hace... es algo que solo un boxeador puede disfrutar. Sé que parece una locura, pero así pienso yo. Supongo que sí. Querías ver mis contragolpes letales, ¿no es así? Ajá. Bueno, tal vez tengas oportunidad. Está perdiendo vigor. Miata está boxeando como si no pudiera más. Y estamos a solo unos días de la pelea. En vez de mejorar, está empeorando. Todavía no termino, Payao. Quiero seguir peleando. ¿No crees que te estás excediendo? Sigue peleando. ¡Contraataca! ¡Oh, no! ¡Ese golpe era fácil de bloquear! ¡Ah! Está lanzando golpes desesperados. Tenemos que detenerlo. Lo está haciendo muy mal. ¡Qué raro! Está cansado y lastimado, pero tiene una velocidad increíble. ¡Míralo! Está fuera de ritmo. No puedo seguir viendo. Le voy a poner fin a esto. ¡Ah! ¡Ya! ¡Fue suficiente! ¡Se acabó! Oye, Ichiro, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Me escuchas? ¿Qué me pasa? Conectó muy pocos golpes. Pero hizo algo que me dejó sin energía. Sus golpes son diferentes. ¿Pero qué está haciendo diferente? Está a un paso de lograrlo. Un paso más cerca de encontrar el contragolpe que supere a cualquier otro. Me falta poco. Muy poco. Estadio Lumfini. La buena noticia es que estás en el peso. Y la mala es que Jimmy está en la mejor condición física de su vida y tiene toda la energía y vigor del mundo. ¿Mm? ¿Eh? Está un poco nervioso, sin embargo, no puedo culparlo. ¡Ay, no! ¡Soy patético! ¡Ni siquiera puedo atarme los zapatos! Salí de Japón para probarme, pero lo único que estoy probando son mis debilidades. ¡Están apostando 30-1 en mi contra! ¿Cuántos boxeadores han tenido que pelear con esas predicciones? ¿Creen que solo seré otro perdedor que Jimmy usará como peldaño para llegar a la gloria? ¡Y ahora me estoy desmoronando! ¡No! ¡Es inútil preocuparse!
¡Olvídalo y deja de quejarte! ¿Lo olvidé? ¡Lo olvidé por completo! Conozco a un boxeador que ha pasado por esto una y mil veces. Y eso no lo detuvo. ¿Esto era lo que sentía? ¿Esta era la sensación que tenía antes de subir al ring? Trabajaré duro. Me esforzaré mucho. Haré lo que sea para ganar. ¡Rápido, corre! ¡Nos perderemos la pelea! Lo siento mucho. Tuve que trabajar. Aquí vamos, Ichiro. Tú tienes que ganar. La pelea de 10 asaltos que estaban esperando está a punto de comenzar. En la esquina roja, el hombre que dominó y conquistó el mundo del kickboxing, Jimmy Sisfar. Y en la esquina azul de Japón, Ichiro Miyata. ¡Asistentes fuera! ¿Ichiro? La multitud aclama a Jimmy. Aquí viene el esperado sonido de la campana. Y ahí está, comienza la pelea. Contragolpe de choque. El boxeador pone todo su peso en el pie delantero. De esa forma, puede descargar todo su peso en el golpe. Si conecta, el oponente terminará en la lona por la fuerza destructiva. Pero si falla, la fuerza se le regresará. ¿Perderá todo? ¿O obtendrá la victoria? El contragolpe perfecto depende del equilibrio. No se pierda en el próximo round, el rey de todos los contragolpes.